Bien, muchas gracias nuevamente a todas, a todos por su tiempo en este domingo. Empezaremos a ver entonces esta temática que es el, para mí es el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Como ustedes saben, el tema de la jurisdicción tiene un trasfondo mucho más importante, que es el tema de la autodeterminación o libre determinación, que es el derecho de las PIOC justamente de a decidir libremente la estructura política, jurídica y económica, cultural y social más idónea para sus territorios. Asimismo, en el marco de este derecho, los pueblos gozan de autonomía y autogobierno, que es parte de la consolidación de su entidad territorial. Este concepto de libre determinación, de autodeterminación, nos los da este autor nacional, que es Edgar Mamani Romero, que es un, que refleja muy bien lo que significa la autodeterminación para nosotros, ¿no? Y es importante tomar en cuenta dos elementos en este tema. Es el tema de decidir libremente unas estructuras políticas, jurídicas en este caso, que es lo que nos interesa, y que tiene que ver mucho con esta autonomía y autogobierno de las entidades territoriales indígenas, ¿no? Esto más o menos responde a lo mismo que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que establece en su artículo 3, como ustedes ven, el mismo tema, la libre determinación, ¿no? Como esa forma de decidir su propio destino, ¿no? Base a sus mismas estructuras. El artículo 4, que nos habla de la autonomía y autogobierno también en sus territorios, dentro de sus asuntos internos. El artículo 18, ¿no? Participar en las decisiones que les afecten a través de sus representantes y propias entidades de decisión, ¿no? Propias entidades de decisión. Y entre esas propias entidades de decisión está el ejercicio también de la jurisdicción indígena y la resolución de sus propios conflictos bajo su propia normativa. Esto tiene que ver mucho con el pluralismo, ¿no? El pluralismo que es una definición que nos ha venido ya desde el finales del siglo pasado, ¿no? Que lo que nos decía era la coexistencia de sistemas jurídicos diversos dentro de un mismo campo social. Esto realmente ha marcado una diferencia con la visión etnocéntrica del derecho occidental, o lo que los abogados llamamos este monismo jurídico, ¿no? Monismo en el sentido de que se creía que solo tenía que haber un sistema jurídico para todo, para un Estado, ¿no? Y que obviamente ha sido concebida desde después de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, esas revoluciones que históricamente nos han traído muchos adelantos, pero también nos han mostrado de que se quería establecer un solo sistema jurídico sin observar las particularidades y diversidades que tiene un mismo país, una misma nación, ¿no? Que puede ser como la nuestra, dividida en muchas naciones, en muchos pueblos, ¿no? Pero Entonces, primero por eso se dice, este autor, Fitzpatrick, nos dice que esta idea de la etnocentrista del derecho occidental, ¿no? Respaldaba obviamente y consolidaba una empresa colonial, es decir, respaldaba una línea colonialista que decía de que lo mejor siempre venía de Occidente, ¿no? Y en realidad vemos en la realidad que no es de esa forma, ¿no? Entonces, es por eso que el pluralismo rompe ese paradigma, es un nuevo paradigma que responde a nuestra realidad, ¿no? Esto obviamente ha sido reflejado, por ejemplo, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, en el cual nos dice el artículo 8 que la aplicación de una legislación nacional debe obviamente tomarse en cuenta el derecho consuetudinario, o las costumbres, que en ese momento así se denominaba, ¿no? Y hemos seguido denominando usos y costumbres, aunque esta no es una buena denominación, porque es un sistema jurídico y por lo tanto no solamente vamos a hablar de un derecho consuetudinario como tal, ¿no? Así también este mismo artículo nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a tener sus propias instituciones,
¿no? Jurídicas, y estas, la única condición que deben tener es no ser incompatibles con los derechos fundamentales, es decir, con los derechos humanos, ¿no? O derechos fundamentales que están establecidas en una constitución. Y, por supuesto, no pueden ser contrarios a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, ¿no? Entonces, es importante ver que el Convenio 169 ya rescata lo que es el pluralismo jurídico, ¿no? Ya en el año 89. Seguimos viendo este mismo convenio, y en el año del convenio, en el artículo 9, ¿no? Señala de que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer los métodos a los cuales puedan recurrir para reprimir el delito, ¿no? Cometido por sus propios. El hecho de que los pueblos indígenas están habilitados para poder resolver penal, ¿no? No solamente otros tipos de conflictos. Entonces, esto es muy importante, y vamos a ver también que esto se refleja en nuestra propia normativa, ¿no? Al mismo tiempo, este artículo señala que las autoridades ordinarias, ¿no? Esto es importante también, las autoridades ordinarias y tribunales deben, en cuestiones penales, deberán tener en cuenta también el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, ¿no? Esto también es algo importante en el momento en que miembros de pueblos indígenas tengan algún proceso de tipo penal, ¿no? Sabemos que este convenio, bueno, nosotros lo tenemos como ley del Estado desde el año 91, ¿no? De la misma forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos habla de estos dos temas en dos artículos, el 5 y el 34. El 5, bueno, nos refiere de que los pueblos indígenas tienen derechos a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas y jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Entonces, nos refuerza esta declaración el hecho de que las instituciones jurídicas de los pueblos indígenas están completamente reconocidas y deben ser, como dice la declaración, conservadas y reforzadas, ¿no? Los pueblos indígenas, el artículo 34 nos señala de que, bueno, pues tienen derecho a mantener sus costumbres o sistemas jurídicos, con la única condición de que estos sean conformes a las normas internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, esa es la única condición que establece la declaración, y la establece también como un derecho a mantener estos sistemas jurídicos. Por su parte, la Constitución Política nuestra, como ustedes saben, dentro de lo que es la jerarquía de la Constitución, de la normativa nacional, del sistema jurídico nacional, pues la Constitución es la norma fundamental y suprema del Estado plurinacional. Así lo determina, obviamente, el artículo 410 de la Constitución, y nos dice que esta es la norma fundamental y máxima norma de nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero también es importante que la norma fundamental, nuestra Constitución, en su artículo 30, ha determinado los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, es decir, reconoce por primera vez nuestra Constitución del año 2009, pues reconoce por primera vez derechos colectivos, ¿no? Y por lo tanto, dentro de esos derechos colectivos, el artículo 30 en su numeral 14 refiere nuevamente el tema de la justicia indígena y señala que el ejercicio, se tiene derecho, los pueblos indígenas tienen derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión, ¿no? Entonces refiere nuevamente y refuerza, respondiendo a lo que hemos visto, tanto el convenio 169 como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, responde la Constitución a esa misma línea y nos permite el reconocimiento ya de los sistemas jurídicos. Esto, creo, como les digo, es algo realmente importante y tiene que ver este punto con la necesidad de refundación del Estado que se da ya, que se habla ya desde mucho tiempo atrás, y el ingreso con fuerza del concepto de plurinacionalidad, ¿no? Que como ustedes saben, quizá mejor que yo,
¿no? Que había sido concebido este concepto ya en el año 73, en el manifiesto de Tiahuanacu, ¿no? Con ciertas líneas de partidos en ese momento, movimientos cataristas que refieren ya la plurinacionalidad del Estado, ¿no? Y varias tesis y documentos que en los años 80 ha desarrollado en base a este manifiesto también la CESUD-CB, ¿no? La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Quizá ustedes me digan, quizá algunos otros antecedentes que conozcan, que me sería importante conocer también para mis investigaciones, ¿no? Entonces, por lo menos esto es lo que se tienen antecedentes ya del concepto de plurinacionalidad que refiere la Constitución. Ahora, es importante tomar en cuenta que la Constitución del 2009 tiene un carácter netamente descolonizador y esta es una condición realmente necesaria e importante para la organización territorial del Estado, ¿no? Y todo lo que significa el ejercicio de, primero, la autonomía, el autogobierno indígena y, por lo tanto, el ejercicio también de la jurisdicción indígena, ¿no? Porque si, como les decía un principio, ¿no? Si no tenemos claro el hecho, claramente establecida el hecho de que debemos eliminar la idea de que hay un sistema dominante, un sistema jurídico dominante, por el solo hecho de que ya tiene muchos años de vigencia, siglos de vigencia, ¿no? Como es el derecho occidental, el derecho que nos viene de Estados Unidos, el derecho que nos viene de Europa. No, no sean mucho mejor que el derecho que se había ejercido ancestralmente en nuestros territorios, pues si no tenemos claro eso que no es así, pues es muy difícil que podamos luchar por una autonomía y un autogobierno y al mismo tiempo porque se respeten los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Entonces, es importante por eso ese carácter descolonizador y todo lo que tiene que venir con esto, ¿no? Como la normativa que viene debajo la Constitución. Entonces es importante estos elementos para entender cómo vamos a seguir ejerciendo la jurisdicción indígena, ¿no? La Constitución nos dice que estos elementos que son realmente relevantes para hacer valer la jurisdicción indígena original campesina. Primero, que la función judicial es única, ¿no? Al señalar esto, la Constitución nos está diciendo que todo el sistema jurídico, todo el sistema de derecho en nuestro país es uno solo, lo cual no quiere decir que haya un sistema dominante. Y es así por eso que lo siguiente que nos refiere la Constitución es que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria y campesinas gozarán de igual jerarquía, ¿no? Esto es algo relevante, como les decía, en el sentido de que reconoce ya el hecho de la existencia del sistema de derecho indígena, ¿no? Ya lo podríamos llamar un sistema de derecho, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos da la idea de que justamente el derecho en nuestro país, el sistema de justicia, es uno. Y dentro de ese sistema está tanto la jurisdicción ordinaria, que significa la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones, al mismo nivel que la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Es así que nos refiere también la Constitución que hay ámbitos de vigencia dentro de esta jurisdicción, ¿no? Es decir, ámbitos de vigencia personal, ámbitos de vigencia material y ámbitos de vigencia territorial, ¿no? Va a ejercer con personas que sean miembros de los pueblos indígenas, eso se refiere al ámbito de vigencia personal. Se va a ejercer en materias que establece la ley de deslinde jurisdiccional, aunque vamos a ver, ahí siempre hay alguna crítica sobre esto, y en los territorios que son de los pueblos indígenas. Ahora, cada uno de estos elementos han tenido ciertos desarrollos, principalmente en lo que refiere a lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional nos dice que en el ámbito de vigencia personal, ¿no? Hay también reglas sobre esto, ¿no? Y nos dice que el ámbito de vigencia personal, ¿no? No solamente se aplica a la jurisdicción a personas que estén dentro o sea, miembros
o parte de un pueblo indígena, o se reconozcan como tales parte de un pueblo indígena, sino también puede ser, aplicada en personas que no sean parte del pueblo indígena, pero que tengan una relación directa con el pueblo. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, compañeras, compañeros, porque antes se creía que solamente se aplicaba la jurisdicción a personas que eran parte de la comunidad o parte del colectivo o parte del pueblo, la nación indígena originaria campesina. Entonces, sin embargo, el Tribunal Constitucional nos dice que puede ser aplicado a otras personas, pero que tengan relación directa o hayan afecten los derechos de ese colectivo. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Otro elemento realmente interesante, que vamos a ver el ámbito material más adelante con más detalle. En el ámbito territorial no hay mucho que decir, simplemente señalar que el hecho de que la jurisdicción se ejerza en ese territorio, en el territorio que es parte del pueblo indígena originario campesino, ¿no? Otro elemento importante que siempre tenemos que hacer valer ante autoridades, ante cualquier autoridad pública, como dice aquí, toda autoridad pública acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer valer siempre, que toda autoridad pública tiene que tomar en cuenta además, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que ver, de que las autoridades públicas conozcan estos temas, porque muchas veces actúan en desconocimiento de esto, ¿no? Muchas veces los fiscales, los jueces, ¿no?, asumen conocimiento de casos justamente sin tomar en cuenta de que estos ya han sido resueltos por la jurisdicción indígena originario campesina y por lo tanto ya no deberían ser tomados en cuenta por las autoridades del sistema ordinario de justicia, ¿no? Entonces, o otro tipo de autoridades que no necesariamente tienen que ser de la jurisdicción ordinaria. Pueden ser autoridades también administrativas. Y esto también hay que difundir ante autoridades administrativas como autoridades del INRA, autoridades de la Autoridad de Bosques y Tierras, y autoridades de los mismos gobiernos municipales, ¿no? Entonces, es importante que este elemento que nos dice la Constitución, pues, sea tomado en cuenta por estas autoridades, tanto de la jurisdicción ordinaria como autoridades administrativas también, ¿no? En cuanto a la Constitución nos dice, en cuanto a mecanismos de coordinación y que las jurisdicciones deben tener estos mecanismos, que vamos a ver también más adelante, y que estos deben, de todo esto tiene que estar establecido en una ley que llama la Constitución, una ley de deslinde jurisdiccional. Aquí vemos una sentencia constitucional. Es muy importante ver esta sentencia constitucional, la 698-2013, ¿no?, que nos dice esta sentencia constitucional, ratifica lo que hemos estado conversando. Y como ustedes saben, una sentencia constitucional tiene un carácter vinculante. ¿Qué significa este carácter vinculante de una sentencia constitucional? Significa el hecho de que una sentencia, al ser vinculante, debe ser cumplida por todas las autoridades, sean ordinarias o sean también de la jurisdicción indígena originario campesina, porque se constituye en algo obligatorio para todos, ¿no? Entonces, ese es el carácter vinculante de una sentencia constitucional y por eso su importancia, ¿no? Y por eso también la importancia de la interpretación que pueda hacer de los lineamientos de la Constitución. Por eso esta sentencia nos interesa, porque ¿qué dice? Dice, los pueblos indígenas originarios campesinos en ejercicio de su libre determinación, lo que hemos estado viendo, tienen derecho a resolver sus conflictos internos de acuerdo con sus normas, procedimientos e instituciones, lo que en el marco del Estado plurinacional son reconocidos con igual valor jurídico. Entonces, vean ustedes, aquí nos está diciendo, ratificando dos elementos que ya hemos visto. Primero, que pues los pueblos indígenas tienen derecho a resolver sus conflictos bajo sus normas, procedimientos e instituciones. Ese es el reconocimiento al pluralismo jurídico. Y lo segundo, nos está diciendo que tiene igual valor jurídico en el Estado plurinacional. Por lo tanto, nos está ratificando la sentencia el hecho de que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria tienen el mismo valor jerárquico, ¿no?
¿Y qué más dice esta sentencia? Dice, de tal forma cuentan también con la facultad de hacer cumplir sus resoluciones y hacer valer sus decisiones frente a los demás órganos. Entonces, tres elementos, ¿no? El tercero es que deben hacer valer sus decisiones frente a los demás órganos e instituciones estatales, dice, entre ellos las autoridades de otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, nos está dando a entender esa obligatoriedad que tienen las autoridades, sean jurisdiccionales, sean administrativas e incluso legislativas, de hacer, de cumplir las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? ¿Qué más complementa esta sentencia? Dice, la jurisdicción indígena originario campesina, de acuerdo al artículo 179 de la Constitución, forma parte del órgano judicial. Lo que hemos dicho, un solo órgano, hay un solo sistema de justicia en nuestro país con varios elementos. Haciendo efectivo el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Y en ese ámbito, al gozar de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, esta no puede revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originario campesina y tampoco esta de aquella. Vean ustedes entonces, nuevamente ratifica esta sentencia, por eso su importancia, de decir que las instituciones primero forman parte del órgano judicial, la jurisdicción indígena originario campesina, sí, forma parte del órgano judicial, ¿no? Y de que esto es parte de la estructura del Estado. Lo siguiente que nos dice es que la jurisdicción indígena es, no puede sus decisiones ser revisadas por la jurisdicción ordinaria. Justamente, ¿por qué? Porque si eso ocurriría, estaríamos negando esto, ¿no? El igual valor jurídico que habíamos señalado anteriormente. Entonces, es muy importante esta sentencia. Ténganla siempre, siempre, siempre ténganla en cuenta para poder hacer valer estos elementos ante autoridades que quieran vulnerar el derecho de las naciones y pueblos indígenas a ejercer su jurisdicción. La ley de deslinde jurisdiccional en su artículo 10 nos dice nuevamente y nos ratifica que la jurisdicción indígena originaria y campesina conoce, dice, los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus propias normas, procedimientos, vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta sobre la ley de deslinde jurisdiccional que establece esto en su artículo 10, ¿no? Al mismo tiempo, nuevamente, vemos que hay una sentencia constitucional, la 1422-2012, ¿no? Ya hemos explicado cuál la importancia de estas sentencias, ¿no? Y nos dice que las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, denunciadas como lesivas a derechos fundamentales en contextos interculturales, en el ejercicio del control plural de constitucional, deberán analizarse en el marco de los siguientes parámetros de acción proporcional y razonables propios del paradigma del vivir bien. Primero, entonces, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esto? Significa que justamente para analizar, ¿no? Y esto les importa mucho a ustedes que ejercen la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Conocer de que una resolución, una decisión de la jurisdicción indígena debe cumplir estos parámetros para ser válida, para ser correctamente definida, ¿no? Correctamente definida. Y primero nos dice que debe tener una armonía axiomática. ¿Qué significa esta armonía axiomática? Estos términos complejos que usa el Tribunal Constitucional. Simplemente es que debe estar bajo los valores y principios constitucionales. Eso significa esta armonía axiomática. Estos valores y principios constitucionales que están establecidos claramente en los fines y principios que establece la Constitución, principalmente en lo que refiere los artículos 7, 8 y 9 de la Constitución, ¿no? Entonces, son estos valores y principios establecidos en la norma que deben estar también presentes en las decisiones que se asuman en la jurisdicción indígena originario campesina. Simplemente eso refiere. La otra condición es que la decisión esté acorde con la cosmovisión propia. Esto es muy importante porque no se puede, por ejemplo, copiar, no se debería copiar
cosas que no son parte de la cosmovisión propia de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, yo alguna vez había visto algún caso donde, por ejemplo, se decide en alguna comunidad un castigo que no está dentro de la cosmovisión propia de la comunidad. Entonces, es muy importante esto porque si no, desnaturaliza la decisión que se haya adoptado, ¿no? Un tercer punto que dice es los ritualismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de acuerdo a la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena originario y campesino, ¿no? Entonces, bueno, lo que refiere el Tribunal Constitucional es de que la decisión de la jurisdicción indígena debe seguir sus propios procedimientos, ¿no? Sus propias normas, ¿no? No puede copiar, decir, bueno, ahora vamos a usar el procedimiento penal ordinario porque creemos que es importante. Bueno, ahí se podrá hacer, pero eso desnaturaliza también la decisión que se pueda tomar, ¿no? Y un último punto, que es la proporcionalidad y necesidad estricta, ¿no? Es decir, lo que nos refiere este elemento es de que la decisión de la justicia indígena pues debe ser proporcional al daño, ¿no? Si alguien ha cometido una falta o se ha cometido un daño contra una otra persona, ustedes saben mejor que yo que eso debe ser castigado de manera proporcional al daño y debe ser debe tener la necesidad de hacerse sí, pero debe ser establecida el castigo realmente cuando sea necesario. No debe tomarse un castigo realmente o darse una sanción si ésta no cumple esta necesidad, ¿no? De que sea castigada la falta, ¿no? Muchas veces puede ser ante una primera falta, puede ser una llamada de atención, puede ser una llamada a la reflexión, ¿no? Pero debe ser necesaria la falta y si no es necesaria, pues no debe ser aplicada. Entonces, es importante esta sentencia, compañeras, compañeros, porque nos da las pautas para poder saber si nuestra decisión como pueblo indígena a un problema que se nos ha suscitado, un problema de carácter ya jurídico, pues está cumpliendo las condiciones que nos dice el Tribunal Constitucional, ¿no? El ámbito de vigencia material, como habíamos visto establecido en la ley de deslinde jurisdiccional, nos dice que limita, y aquí es donde entra uno de los primeros elementos en discusión, nos dice: el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza las siguientes materias, nos dicen, ¿no? Primero, en materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o por cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Entonces, son esos elementos son esos tipos delictivos los que la jurisdicción indígena no podrá tomar conocimiento. Eso nos está diciendo la ley de deslinde. Ahora, nos dice también, y esto lo pongo en rojo porque es siempre un elemento a ser tomado en cuenta, dice: los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niñas, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio. Y vemos que pongo en rojo esto porque es a veces donde más complicaciones nos trae esta ley, ¿no? Este artículo 10 de la ley de deslinde, en su parágrafo segundo, inciso A, porque muchas veces las comunidades o los pueblos indígenas han visto estos casos, ¿no? No pueden escapar muchas veces, no pueden evitar tomar en cuenta no pueden evitar atender estos temas, estas problemáticas. Entonces, es importante ver de que, pues, ahí tenemos este conflicto que no se ha sabido cómo ir mejorando, ¿no? Cómo ir solucionando esta problemática que se plantea. ¿Qué más nos dice? Lo 10 nos dice: en materia civil,
¿no? No pueden ver en materia civil, la jurisdicción indígena, cualquier proceso en el cual sea Estado, dice, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica, y lo relacionado al derecho propietario, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle muy importante porque, ¿qué pasa con las autonomías indígenas, ¿no? Son parte del Estado, son ya parte de esta administración descentralizada, autonómica, ¿no? Que tiene su propia lógica. Y al decir que, y al impedir, digamos, que en materia civil una autonomía indígena, que es parte de todo el funcionamiento administrativo del Estado, pues si esta autonomía tiene que iniciar procesos, pues, ¿por qué no podría hacerlo en el ámbito de la jurisdicción indígena? ¿No? Y eso es un tema que hasta ahora no se ha conversado, no se ha discutido, pero que es real. No se olviden, seguramente han visto en estos cursos de capacitación el tema de la autonomía y de que actualmente hay cuatro autonomías plenas, ¿no? Cuatro autonomías plenas, pero que no se ha tomado en cuenta este elemento como parte del Estado, de la organización territorial del Estado, y por lo tanto quizá se puedan dar casos de hechos contra estas autonomías indígenas y que deberían ser resueltas en el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina, porque se estaría, por lo contrario, negando su existencia y estas autonomías tendrían que recurrir siempre a la jurisdicción ordinaria, lo cual no me parece lógico, pero como les digo, es un tema a discutir, ¿no? El inciso C de este artículo 10 nos dice de que no ve tampoco la jurisdicción indígena el tema del derecho laboral, derecho de seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, forestal, informático, internacional público y privado y derecho agrario, excepto, dice, la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas, ¿no? Entonces, es una excepción que nos dice la ley sobre el tema de derecho agrario. Y finalmente dice, otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Jurisdicción Ordinaria Agroambiental y otras reconocidas legalmente, ¿no? Entonces, obviamente esto es muy importante. Pero, ¿por qué lo pongo en rojo? Pues porque hay una sentencia constitucional del año 2013, la 06-2013, que nos dice, por ejemplo, es sobre un caso. No sé, quizá alguno de ustedes conozca el caso, que se ha dado en el sector de Songo, aquí en el municipio de La Paz. En el sector de Songo del municipio de La Paz, que es uno de los distritos rurales que tiene el municipio de La Paz, ¿no? Se da un problema con un concesionario minero, que este señor José Oscar Bellota Cornejo, el cual tiene muchos años una concesión minera en el sector y a pesar de las quejas de la comunidad, del daño ambiental que estaba provocando este señor Bellota con la concesión minera y todas las decisiones que había tomado la comunidad de Songo, ¿no? Contra la concesión, pues la comunidad decide la expulsión de la concesión. Obviamente, el señor Bellota, ¿no? Refiere de que esto está determinado en la ley de deslinde, como habíamos visto en la ley de deslinde, como tema de derecho minero y que, por supuesto, no puede ser asumido por la jurisdicción indígena originaria campesina. Este tema tiene muchos problemas porque el señor Bellota asume procesos penales contra las autoridades indígenas del sector de Songo y obviamente, incluso varios de ellos son detenidos, son llevados a la cárcel, ¿no? Por medidas cautelares.
Y tiene una serie de cosas sin que vean las autoridades ordinarias que esta decisión estaba bajo la jurisdicción indígena originaria campesina. Es así que este tema llega al Tribunal Constitucional y se emite esta sentencia. Y esta sentencia es paradigmática porque es relevante, realmente importante, realmente una importancia muy alta, porque el Tribunal Constitucional refiere lo siguiente y dice: en base a estos aspectos, este es un extracto de esta sentencia, y se advierte que la decisión de expulsión respecto de José Oscar Bellota, asumida por todas las comunidades afiliadas a la Central Agraria de Songo, obedeció a los constantes incumplimientos con las normas y principios de la comunidad de Songo, dice. Medida adoptada por el afectado al conjunto debido, indebido, al uso, perdón, indebido de recursos mineralógicos, hídricos, forestales, contaminación de ríos y explotación por más de 30 años de riqueza mineral existente en sus territorios, que en lugar de traer beneficios ha generado daños en el medio ambiente, al conjunto de sus familias. En suma, la decisión de expulsión como medida sancionatoria fue asumida como última medida y sanción máxima por los graves efectos negativos ocasionados por parte de José Oscar Bellota en las comunidades de Cagua Grande y Cagua Chico. Así como por la ausencia de una actitud de cambio y arrepentimiento por parte del empresario, quien formuló querella contra varios dirigentes de la comunidad de Songo. ¿Vean? Entonces, esta sentencia acepta la decisión de la jurisdicción indígena originaria respecto a este tema de una concesión minera. Por lo tanto, estaría esta sentencia limitando o interpretando esto que nos dice, que veíamos, que decía la ley de deslinde jurisdiccional. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esta interpretación, pues, va más allá de lo que refiere la misma ley de deslinde, lo que nos obligaría a hacer una revisión de la ley de deslinde en cuanto a los alcances que tiene la jurisdicción indígena originario campesinos, porque el Tribunal Constitucional está yendo de manera muy positiva, muy, muy pro a los derechos indígenas, incluso yendo en contra de la ley de deslinde, lo cual es realmente importante y que hay que tomarlo en cuenta. Bien, aquí haríamos una pequeña pausa, creo, que nos sirva para poder un poco conversar, ¿no? Para que no sea esto una sola voz, para que ustedes, en base a lo que hemos podido avanzar, ¿no? Lo que hemos podido ver, podamos ver estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo está funcionando la justicia en sus territorios? ¿No? ¿Qué circunstancias afectan la administración de justicia indígena en sus territorios? ¿Y cuál es el tratamiento que hace su estructura interna a la temática de administración de justicia, ¿no? Entonces, eso me interesaría que podamos conversar. Iris, por favor, podríamos un poco moderar, quizá haya algunas respuestas, algunas preguntas también, dudas hasta aquí, o participaciones que nos permitan responder a estas preguntas que me interesaría también conocer la palabra de las y los compañeros. Entonces, estaría abierta la palabra para que podamos responder y conversar sobre estos tres elementos. Entonces, por favor, Iris, veríamos si hay manos levantadas para que podamos ver estas preguntitas. Tiene la palabra, compañera. Muchísimas gracias, Marco. Realmente son aspectos muy importantes que los hermanos como autoridades les interesa muchísimo el tema de hacer respetar la autonomía indígena, la jurisdicción indígena. Y pues es importante entender que ya estos puntos no solo son un interés de los abogados, digamos, ¿no? Como autoridades en las comunidades tenemos que empaparnos y profundizar sobre estos temas porque nos corresponde hacer cumplir la normativa que posibilita el ejercicio de la jurisdicción indígena. Entonces, como ha indicado el hermano Marco, los invito a que puedan realizar preguntas, comentarios, ¿no? Que incluso algunas anécdotas, ¿no? Varias veces los hermanos me comentan pequeños casos, ¿no? Con ese tema de las mineras, es muy común en las comunidades, de
de que no justamente están atentando a veces contra el medio ambiente, ¿no? O algún interés contrario a la comunidad, ¿no? Y son los hermanos quienes están en las comunidades que tienen que ver cómo van a cuidar, digamos, toda la comunidad, todo el entorno, y cómo pueden utilizar estas herramientas de la justicia indígena. Entonces, les doy la palabra, hermanos. Ya saben, pueden habilitar el micrófono y yo voy a ir viendo quién quiere participar. Adelante, hermanos, es suyo. Tienen la palabra. Recuerden, ahora es el momento de hacer las consultas, ¿no? Y sobre cualquier tema relacionado a la exposición que hemos tenido esta mañana, o comentar, como les decía, algunos casos específicos que se puedan haber presentado en sus comunidades. Habiliten el micrófono, por favor, para hacer las preguntas. Creo que algunos tienen problemas, estoy viendo que están entrando y saliendo. A ver. Hola, hola. Adelante. Ya, muchas gracias. Adelante. Sí. Muchas gracias al Marco Luis Acosio. Me hace recordar un amigo, Oscar Luis Acosio, no sé si es su hermano. Si es su hermano. Es mi hermano, sí, es mi hermano. Ah, qué bien, hermano, entonces me lo saluda, por favor. Claro que sí, cómo no. Ah, yo vi que bien, gusto conocerle a ver mediante este medio. No, bueno, muy importante, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros hemos debatido. Deslinde jurisdiccional era otra cosa para nosotros. La ley de deslinde jurisdiccional en la Asamblea Nacional se ha modificado totalmente, pero la propuesta era diferente. Por eso no nos sirve el artículo 10, 11, 12, hasta 13, más o menos, hasta 12 más que todo, 13. Le hemos rechazado en Cumbre Nacional de año pasado, que tiene que haber modificación, tampoco el gobierno no ha hecho nada, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos cuarta totalmente las atribuciones que tenemos los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, la Constitución dice que gozará la misma jerarquía, ¿no? Entonces, en eso hay mucha discusión. Bueno, eso para un comentario. Después, ahí, a ver, constitucionalmente, el Tribunal Constitucional, sentencia constitucional de Conchares, yo conozco el problema de Songo porque yo estaba originario a nivel nacional hace 7 años, 8 años ya, entonces más antes. Yo justamente era Comisión Tierra y Territorio, llegó a mi oficina los últimos meses y le hemos apoyado con la carta porque estaban en sus derechos las autoridades originarias y salió la sentencia constitucional. Por eso es que tenemos todos los derechos por los indígenas originarios, la Constitución nos favorece, pero en estas leyes nos coartan nuestros derechos. Eso es un gran fracaso de lo que es anterior gobierno y el posterior, pero tal vez peores van a ser. Entonces, en ese sentido, mi consulta es cuando realmente ahorita a nivel nacional funcionan los 3 autonomías indígenas en Bolivia, ¿no? En todo el estado, en todo el estado boliviano. Entonces, nosotros veamos, ahí tenemos que aplicar justamente uno de los órganos de la autonomía indígena originaria, que es la justicia indígena originaria, tiene que ser cuando seamos autónomos. Entonces, así, con el artículo 10, 11, 12, 13, estaríamos bien aplicando en las autonomías indígenas originarias, porque ahí va a haber diferente en la actividad, ¿no? Ahorita, como estamos a medias, no estamos bien, las jurisdicciones indígenas originarias, no estamos, ¿no? Entonces, eso es una pregunta. Y otra pregunta es, por ejemplo, la jurisdicción originaria es el norte de Potosí, así clara, así todo a nivel nacional se ha visto en estos conflictos, pero ahí nos meten más policía. ¿Qué podemos hacer como originarios? Es 2 preguntitas, hermano Marco. Muchas gracias.
Gracias, hermano Ildefonso. Marco, no sé si quieres responder ahora o... Si hay algunas más preguntas para reunir y quizá otras participaciones para tomar en cuenta y... Perfecto. Entonces, hermanos, los animo, por favor, a que quien quiera participar o comentar sobre el tema que estamos tratando, cómo está funcionando la justicia en su territorio y qué circunstancias la están afectando, ¿no? La administración de la justicia indígena. Yo sé que es un tema que a muchos les interesa, muchas veces me mandan mensajes, pero ahora es el momento de que se animen, hermanos, a preguntar. No se olviden, solo tienen que habilitar el micrófono. Iris, la palabra. Freddy, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Buen día, hermanas, hermanos. Primero agradecer a Marco Loaiza por su predisposición de apoyarnos, por la presentación que has realizado, que es bastante ilustrativo para los compañeros y compañeras que están participando. Tal vez para un poquito también generar debate, habría que ver, ampliar quizá esto de la coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena, originario campesino y la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y la agroambiental. Perdón, Freddy, es la siguiente parte justamente de la explicación. Vamos a tocar esos puntos. Ah, perdón. Me estoy adelantando entonces. No te preocupes, sí, es la segunda parte. Aquí hacemos una pequeña pausa para algunas consultas y ya entramos a cooperación. Ah, ya, gracias, hermano. En la segunda parte charlamos. Sí, ya está, excelente. Bueno, hermanos, entonces, muchas gracias a Freddy. Ya vamos a estar viendo algunos detalles más, por como nos indica el hermano Marco. Entonces, y si alguien más quiere preguntar sobre el tema que hemos visto ahora, ¿no? Sobre cómo estamos haciendo la administración de la justicia en nuestros territorios. Hermano Edgar. Bien, buenos días. Buenos días, hermano. En primer lugar, saludar, ¿no? A todas las autoridades que están participando, ¿no? Buen día. Y también saludar al Marco Loaiza, que nos está asesorando también, ¿no? El taller, ¿no? Y muy buenos días. Quiero hacer una pregunta, ¿no? Buen día. ¿Pero qué pasa si la justicia indígena vulnera derechos? ¿O quién lo recibe su decisión o resolución? ¿Cómo se subsana? Esa es la pregunta, ¿no? Gracias, hermano. Ahorita. Gracias. Marco, entonces responderemos estas ¿ya? dos intervenciones, si parece bien, y después continuamos. No hay problema, vamos entonces. Bueno, el hermano Ildefonso nos preguntaba sobre el tema de las autonomías, bueno, y el tema de la intervención policial que se puede dar en varias comunidades, no solamente en el norte Potosí, sino en varias instancias ocurre esto, ¿no? Primero, bueno, en el tema de autonomías, ustedes saben que hay, cuatro autonomías plenas, una, bueno, Salinas de Garza y Mendoza, que está ya a punto de elegir a su autoridad, sería la cuarta. Charagua y Ambayén, Santa Cruz, ¿no? Racaypampa en Cochabamba, Uruchipaya en Oruro y Salinas de Garza y Mendoza son las autonomías. Ya haciendo una revisión de sus estatutos autonómicos, ¿no? Se ve con cierta preocupación el hecho de que se ha tocado muy de pasada el tema de jurisdicción indígena originario campesina, lo cual hace de que tengamos, haya la necesidad de que se tenga que ampliar o profundizar estos temas, puesto que, como les decía, hay temas en la autonomía que pueden ser importantes de que sean mucho más claras las instituciones de justicia
en las autonomías indígenas, ¿no? Entonces, eso hace de que se nazca la necesidad de revisar los estatutos autonómicos de cada de una de las autonomías respecto a estos temas, ¿no? Entonces, es importante ver de que hay todavía estos vacíos, estos huecos que, bueno, se dejan un poco a las normativas que siempre se han usado, a la normativa, a la forma de tratar los conflictos que siempre se han dado, pero que no se ha tocado muy en el fondo en las autonomías indígenas, ¿no? Entonces, es importante volverlas a ver, revisar los estatutos para ampliar estos temas, establecer claramente las entidades, así como los estatutos tocan en el tema de las entidades legislativas, ¿no? De la autonomía, tocan los temas de la administración, las entidades de administración de la autonomía indígena, pero al mismo tiempo ha habido ciertos vacíos o muy poco se ha tocado respecto a las instituciones de administración de justicia de la autonomía indígena, ¿no? Y como vemos, es algo realmente importante porque el artículo 10 nuevamente limita el ejercicio de la jurisdicción, siendo que las autonomías, al ser realmente la figura del autogobierno, de la autodeterminación, deberían tener mucha más claridad respecto a esto, ¿no? Cosa de que justamente se ponga en vigencia lo que dice la Constitución, ¿no? De que hay igualdad jerárquica y de ambas jurisdicciones, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Lo otro es el tema de, bueno, la intervención es policial. Se entiende de que, de acuerdo a la Constitución y la ley, pues vamos a ver ahorita justamente el tema de coordinación y cooperación. Y vamos a ver ahí de que la policía debería siempre más bien estar pendiente pendiendo de la autoridad también jurisdiccional indígena, ¿no? Y es algo que la policía le ha costado entender. Comentarles que quizá pronto ya estemos en ejecución de un protocolo de relacionamiento entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción, y la policía, ¿no? Entonces, es importante este tema. Hemos trabajado ya desde principio de año apoyando a una iniciativa del Viceministerio de Justicia Indígena en un protocolo con la policía para que justamente esto no ocurra, ¿no? Haya formas en las cuales se relacionen la policía y las autoridades indígenas originarios campesinos. Es así un poco difícil trabajar este protocolo porque obviamente por la diversidad de naciones y pueblos, comunidades, capitanías, ayllus, ha sido muy complejo poder tomar normas más generales de relacionamiento entre la policía y las autoridades indígenas. Pero creo que estamos ya se está acabando ya se ha aprobado este documento en ciertas instancias importantes que se ha trabajado con la policía durante casi 2 meses hemos trabajado y parte de este equipo. Me sentí muy contento de estar en ese equipo para poder trabajar este protocolo. Y ahí vamos a poder tener este relacionamiento, hermano Ildefonso, hermanos, compañeras y compañeros, para este relacionamiento con la policía, ¿no? Para que no haya vulneraciones por parte de la policía, pero tampoco vulneraciones también por parte de las autoridades indígenas en el relacionamiento con la policía, ¿no? Eso es muy importante. Lo que nos preguntaba el hermano Edgar, ¿qué pasa con la jurisdicción indígena cuando vulnera derechos? ¿Cómo se subsana? Bueno, la ley de deslinde señala de que la jurisdicción indígena, la jurisdicción ordinaria no puede revisar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, pero sí la única que puede revisar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina es la jurisdicción constitucional, entendida obviamente como la jurisdicción que precautela el cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, hay mucha jurisprudencia ya respecto a casos en los cuales se ha pedido la revisión de la justicia constitucional, porque es una justicia especial. Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional es,
es el que precautela la interpretación de la Constitución, es el guardián de la Constitución, como se dice, ¿no? Entonces, lo único que puede, es la única entidad que puede revisar las decisiones de la justicia indígena originario campesina para ver, como hemos visto en el caso de Songo, por ejemplo, para ver si estas decisiones están, cumplen los principios y lineamientos constitucionales. No la justicia ordinaria, no la ley ordinaria, sino los lineamientos constitucionales. Por lo tanto, eso es lo que determina. Lo que sí es un poco complejo es obviamente el hecho de que la complejidad de esto es el hecho de esta revisión, pues no es fácil, ¿no? El hecho de llevar a la jurisdicción indígena, a la jurisdicción constitucional, al Tribunal Constitucional, pues es lo dificultoso, ¿no? Imagínense moverse desde las. Entonces, lo que hay que ver es quizá mecanismos más dinámicos, mecanismos más simples para que no haya vulneraciones, pues, de derechos dentro de las decisiones también de la jurisdicción indígena originario campesina. Bien, entonces creo que hemos respondido a las preguntas que han habido. Vamos a seguir entonces nuestro avance para poder continuar con la... Entonces, ahora sí vemos el tema de la coordinación. La ley de deslinde, el artículo 13, nos dice que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y las demás jurisdicciones, dice, tendrán que coordinar, ¿no? Entonces dice acá, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social, armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria, ¿no? Entonces, la ley nos está diciendo de que todas las jurisdicciones tienen que coordinarse, ¿no? Lo interesante sería realmente que lo hagan, ¿no? No hemos conocido algunas iniciativas de coordinación entre todas las jurisdicciones, pero no es algo continuo ni es algo estructurado como tal, ¿no? Entonces dice, la coordinación debe ser de forma oral o escrita, respetando las particularidades de cada una de las jurisdicciones, nos dice, ¿no? Entonces, claro, esto no es claro, pero no nos da realmente los mecanismos, lo que la ley debería dar, los mecanismos de coordinación de manera más clara. Es así que este artículo, el 14, los mecanismos de coordinación, vamos a ver que tampoco no es muy claro, dice el establecimiento de sistemas de acceso transparente a información, pero nunca ha determinado cuáles serían estos sistemas, ¿no? Para poder ver, por ejemplo, el tema de antecedentes personales de las personas que son sometidas a la jurisdicción. Este inciso B nos dice el establecimiento de espacios de diálogo u otras formas sobre la aplicación de derechos humanos en sus resoluciones, ¿no? Tampoco estos espacios de diálogo son continuos, tampoco son estructurados en ciertas, qué sé yo, en ciertas entidades que podría crearse o algo mucho más sistematizado, digamos, no ha habido tampoco, ¿no? Han sido espacios de diálogo muy pocos y no constantes, ¿no? Nuevamente habla el establecimiento de espacios de diálogo, otras formas para intercambio de experiencias sobre los métodos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, nuevamente habla sobre espacios de diálogo entre las jurisdicciones y otros mecanismos de coordinación. Vean ustedes, lo pone tan sencillo como que dice otros mecanismos, no nos dice cuáles, ¿no? Lo que debería haber hecho esta ley de deslinde quizá es haber establecido claramente cuáles serían esos mecanismos de coordinación, ¿no? Para que funcione realmente el sistema de justicia como uno solo, ¿no? Entonces es muy vago, muy pobre es la determinación de los mecanismos de coordinación. Lo mismo con el tema de la cooperación. Dice el artículo 15 de la ley de deslinde, nos dice la jurisdicción indígena, originario campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás, dice, jurisdicciones, tienen el deber de cooperarse. Muy bien, está muy bien, tienen el deber de cooperarse, ¿no? Quizá aquí debería haber establecido también de que otras instituciones administrativas, por ejemplo, no solo jurisdiccionales, también deberían cooperar
a la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? El artículo 16, los mecanismos de cooperación, nos dice, los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad. Muy bien, son principios que son estos principios de cooperación que pues son principios, ¿no? No, tampoco los desarrolla, ¿no? En qué sentido debería hacerse, ¿no? Sigue el artículo 15 y nos dice cuáles son los mecanismos de cooperación. Nos dice las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, Policía, Régimen Penitenciario u otras instituciones deben prestar inmediata cooperación y proporcionarán los antecedentes del caso a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina. Aquí está mal redactado el artículo. ¿Por qué les digo que está mal redactado? Porque, claro, dice, deben prestar inmediata cooperación. Ya, ¿en qué? Parecería que solamente en proporcionar antecedentes de casos, ¿no? Y eso no debería ser, porque se entiende que, por ejemplo, la policía también debería cooperar en otro tipo de temas a la jurisdicción indígena originaria y campesina. Así como ayuda a la jurisdicción ordinaria, ¿no? La policía también debería ayudar a la jurisdicción indígena, ¿no? Por ejemplo, en el tema de notificaciones, en el tema de investigaciones, en el tema de apoyo a aprehensiones, ¿no? Muchas veces se da el hecho de que habría que recurrir a la policía para llevar a algún miembro de nuestra comunidad, de nuestra nación o pueblo ante las autoridades indígenas originarias campesinas. Entonces, eso justamente es lo que les decía que hemos tratado de colocar en este protocolo que hemos trabajado con la policía y que ojalá pronto ya lo podamos poner en ejecución, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Y bueno, pues debería ser mucho más claro este inciso en cuanto al tema, a la cooperación misma, ¿no? De estas instituciones u otras instituciones. Esto también nos llama a la duda de que si son instituciones administrativas, si son instituciones jurisdiccionales, o si son instituciones legislativas. O sea, no nos da mucha claridad tampoco este inciso, ¿no? Entonces, nos ha traído también este inciso problemas al hacer el protocolo con la policía, porque, claro, la policía nos decía que, bueno, aquí solo dice que les damos antecedentes, ¿no? Que nuestros antecedentes de tránsito, nuestros antecedentes de detenciones, nuestros libros de detenciones, nuestros libros de conciliación, eso significará. Entonces, ha sido complicado convencerlos que no solamente es eso, sino es otro tipo de cooperación, ¿no? Luego dice que las autoridades de la jurisdicción indígena también deberán cooperar las autoridades de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y las otras constituciones. Pero no nos dice cómo, ¿no? Nos dice que deben prestar cooperación, pero no nos dice cómo, ¿no? No nos dice cómo, cuál sería la forma también de cooperación, ¿no? No está claro tampoco este inciso respecto a la cooperación de la autoridad indígena a las autoridades ordinarias, ¿no? Luego nos dice la remisión de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la jurisdicción indígena, originaria y campesina y las demás jurisdicciones. O sea, bueno, nos está diciendo que hay información, deben remitirse información, antecedentes de todos los asuntos o conflictos entre las jurisdicciones. Pero también nuevamente no nos dice cómo, cuál sería la forma, cómo serían los pasos para prestar esta cooperación. Y nuevamente recurre a la fácil forma de decir otros mecanismos de cooperación, que pueden ser miles, pero también lo pone ahí muy simple, como si fuera algo automático y algo que ya ocurre, ¿no? Entonces, ahí estos artículos más bien nos traen más vacíos que claridad, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos extractar de esto, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Es decir, ¿hay dificultades en la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones? Seguro que las hay, seguro que ustedes me las podrán comentar o nos las podrán comentar con claridad, ¿no? Pero ahí nosotros sí hemos recurrido mucho al diálogo, ¿no? Nosotros, como digo, como instituciones de derechos humanos que trabajamos esta temática, hemos recurrido mucho al diálogo, hemos planteado ciertas mesas de trabajo en varios lugares, ¿no? Donde hemos podido sentar de manera muy horizontal
a autoridades policiales, autoridades del Ministerio Público, jueces, ¿no? Con autoridades indígenas, originarios, campesinas, para un diálogo horizontal, para un diálogo de que nos busque soluciones para la cooperación y coordinación. Hemos tenido interesantes avances. El problema ha sido mantener estas soluciones que se han planteado de coordinación y cooperación, como se ve este gráfico, ¿no? Y bueno, pero se han llegado a estos acuerdos y han sido a veces acuerdos muy, muy, muy simples, pero que dependen mucho de la voluntad de las autoridades, ¿no? El hecho, por ejemplo, de simplemente tener la facilidad de establecer, por ejemplo, hemos logrado establecer un grupo de WhatsApp entre autoridades indígenas y autoridades ordinarias donde se hacían las consultas rápidamente, por ejemplo, ¿no? Hemos usado esta tecnología moderna, pero que nos ha traído bastante facilidad de lograr estos temas. Simplemente el conocer el tema de números telefónicos con autoridades, tanto de la fiscalía, jueces, también hace de que son mecanismos a veces muy sencillos, pero que traen beneficios interesantes. Se ha logrado establecer, por ejemplo, mesas de trabajo, ¿no? Mesas de trabajo mensual entre autoridades indígenas y autoridades del Ministerio Público, policía y jueces, ¿no? Un trabajo mensual donde se sentaban cada mes a ver los problemas, ver las soluciones, ver los casos que se habían atendido en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción indígena, y ver también casos que habían que no se respetaban las decisiones de la jurisdicción indígena y habían llegado a la jurisdicción ordinaria, ver esos casos, cómo hacer que se respeten las decisiones. O sea, son mecanismos que mediante estos acuerdos se han logrado, compañeras y compañeros, y que obviamente tienen un trabajo complejo y que necesitan la voluntad, lo cual no debería ser. Por eso les digo, la ley de deslinde lo que debería haber hecho es justamente establecer claramente cuáles son estos mecanismos, ¿no? Y evitar estas dificultades, más bien facilitar este diálogo, estas soluciones y estos acuerdos, ¿no? Señalando que deben establecerse estos mecanismos, cómo debe relacionarse la policía con las autoridades, el Ministerio Público con las autoridades indígenas, otras instituciones como el INRA, el ABT, la autoridad minera, ¿no? Todas esas autoridades que tienen relacionamiento con el tema de pueblos indígenas. Pero ahí están los vacíos que hay que revisar, compañeras y compañeros, de la ley de deslinde, ¿no? Y ahí nos surgen estas otras preguntas, ¿no? ¿Coordinan sus actividades de juzgamiento con los jueces? ¿Ustedes coordinan? ¿Hay cooperación entre autoridades originarias y jueces, fiscales y policías con ustedes? ¿La ley de deslinde debe tener modificaciones? Hemos visto que sí, evidentemente debe tener modificaciones para poder ver, llenar estos vacíos que nos ha dejado, más que ayudarnos, nos ha perjudicado, ¿no? Entonces, ahí es donde planteamos nosotros, planteamos trabajar quizá con ustedes, si ustedes lo desean. Es primero ver un tema de estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la ley de la jurisdicción indígena dentro de la CONAMAC, ¿no? La construcción de una ruta crítica, ¿no? Para crear, pues, contar con una propuesta de cooperación, de coordinación y obviamente una propuesta de modificación normativa, que sería modificaciones a la ley de deslinde, que, como bien decía una participación, se han planteado en la Cumbre de Justicia Indígena del 2018, pero que nunca tuvo eco en el anterior gobierno. Podría sí que tener eco en este siguiente gobierno que se vendrá pronto, ¿no? Entonces, es importante esto, este planteamiento. Podríamos trabajar en esta construcción, ¿no? De esta ruta crítica para establecer esta propuesta de protocolos de cooperación, de coordinación, la modificación normativa. Eso podríamos ofrecer nosotros como apoyo seguramente este trabajo, y que el CIPCA también nos seguramente está también en esta labor, y podríamos trabajar en esta. Es un poco la propuesta que yo les hago para avanzar con estos temas que son de importancia, ¿no? Y que podrían
podríamos tener esta propuesta, incluso para, como propuesta de la CONAMAC para el siguiente periodo de gobierno, ¿no? Y que podría ser algo muy interesante para lograr, pues, realmente que, primero, que se respete la jurisdicción indígena originaria campesina en la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria, ¿no? Como dice la Constitución, ¿no? Y segundo lugar, que pues reforzar la existencia del Estado plurinacional, que como vemos hay voces contrarias a esto, ¿no? Y que eso preocupa mucho porque sería un retroceso muy grande y que no debemos permitir tampoco, ¿no? Porque eso sería negar la naturaleza de nuestra sociedad, la naturaleza de nuestro Estado, y eso hace de que muchas voces están con la idea de volver a ciertas cuestiones del pasado, ¿no? Un pasado republicano. Eso realmente hay que tratar de limitarlo, pero a través de propuestas, ¿no? Y de avances de tanto este tema como seguramente muchos, como por ejemplo autonomía indígena, ¿no? El tema del autogobierno, ¿no? Y obviamente el tema de la justicia indígena es uno de los importantes. Entonces, bueno, hasta ahí se les dejo mi nombre completo y mi teléfono para que ustedes puedan llamarme o comunicarse conmigo para cualquier duda, cualquier problema que podamos nosotros apoyar como Fundación Construir. Nosotros estamos muy, muy predispuestos a escuchar, a poder apoyar el trabajo que ustedes tengan y obviamente brindarles la orientación muchas veces que se requiere, la ayuda, siempre dispuestos a poder apoyar. Entonces, bueno, hasta ahí, estimados Iris, compañeros, hemos visto el tema de la justicia indígena y pues nuevamente les dejo la palabra para que podamos cerrar quizá con algunas preguntas, dudas, comentarios, esta sesión, ¿no? Entonces, Iris, hasta ahí podríamos volver a pedir la palabra a los compañeros. Dudas, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Marco. Y en efecto, estos datos, estas explicaciones son importantes porque hay muchas cosas que están en la normativa y que llevarlas a la práctica implican un desafío. Esta coordinación entre diferentes actores ha sido uno de los desafíos más grandes, ¿no? Dentro de lo que marca el ejercer la justicia indígena. Entonces, y agradecerle a Marco y nuevamente les doy la palabra, hermanos, para que puedan manifestar sus preguntas, opiniones, comentarios, dudas que puedan resultar, ¿no? A partir de esto. O de repente, ¿no? Si no están muy, muy seguros, si algunas cosas se tienen que resolver por justicia ordinaria o por justicia indígena, entonces también es buen momento para que podamos analizarlo, ¿no? Entre todos. Ya. Hola, hola. Adelante, hermano Ildefonso. Ya, hermano Marco, muchas gracias. Un buen enfoque. Y bueno, yo también tengo experiencia de hacer el estatuto autonómico de lo que es Callacallán Escane, o lo que era antes, conversión, municipio de Charazanía, Callacallán Escane. Ese es su nombre. Entonces, nosotros hemos tomado como un órgano lo que es la justicia. Si no aplicamos, estamos mal, pues, ¿no? Eso era para comentar nomás, ¿no? Como un órgano hemos tomado nosotros, pero no como otros lugares que sin importancia. Porque para nosotros era importante la clave, y clave además para el municipio indígena originario y campesina, la justicia indígena originaria y control social. Y por ahora, lo que nos explica es, está bien, si hay que hacer, hay que analizar. Ahora, la consulta es que cuando hablamos de saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarias,
es diferente, norte de Potosí es diferente, Oro es diferente, Chacarán es diferente, diferentes los Collas, los Callahuayas, Pachajapacates y los Ayllus de Cochabamba, los saberes, normas y procedimientos propios también. Entonces, en ese sentido, ese se ha discutido en el Combre. Entonces, no, la jurisdicción indígena originaria no puede ser un sistema, ¿no? Entonces, por eso mismo es la deslinde jurisdicción está observado. Entonces, hay que tratarnos diferente, ¿no? Entonces, esa cosa es para sentarnos, ese que sea un trabajo. Ojalá los hermanos de SIPCA también vamos a siempre estar profundizando en esto. Y solamente ahora mi consulta es a la bueno, algunos ellos grandes, digamos, algunas es historia. Por ejemplo, mi ellos cuenta por lo menos cerca de 5.000 habitantes, Atunay, Lamarete, Nación Callahuaya. Nunca habíamos tenido un puesto policial. Soy orgulloso, ¿no? Entonces, para eso sí, en capital del municipio, en Charazani, existe un puesto policial. Entonces, alguna vez antes que recuperamos nuestra identidad, antes de nuestra constitución, todo eso, ¿no? Antes de la asamblea constituyente, después también todavía ya estaban siguiendo, corriendo nosotros mismos, ¿no? Hay una pelea al día siguiente a la policía. Ya estamos haciendo jalar a nuestros hermanos, así. Ahora, ¿qué hace la policía? Simplemente hace multar y punto, chao, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, ahora, con la jurisdicción indígena, como la Constitución dice, y tenemos la deslinde jurisdiccional, entonces, en la cooperación y coordinación, las autoridades originarias tienen que hacer conocer si es que últimos casos, recién puede tener que intervenir la policía, no puede meterse antes que comunique la autoridad indígena originaria. Eso tiene que ser la coordinación, esto dice claro, ¿no? Entonces, eso simplemente en la coordinación, entonces, por eso decía, en estos últimos conflictos de este año pasado, ya, por ejemplo, el burrillo, como llaman, entonces dice, cualquier lugar ya atacan nomás con policía, hace capturar a cualquier dirigente o cualquier que quiere intervenir. Ha hecho, por ejemplo, en algunos lugares. Entonces, por eso la pregunta, eso están violando los derechos, ¿no? Entonces, no respetan la constitución mismo y la jurisdicción indígena. En este caso, uno pasaría de mí en nuestro a ello, ¿qué procedimiento existiría contra ellos, digamos? Esa consulta simplemente. Gracias, hermano Marco. Muchas gracias, hermano Ildefonso, por su participación. ¿Algún hermano más quisiera participar, tomar la palabra o comentar? Sí, Iris, solamente también volver a agradecer a Marco por su explicación. Sí, solamente un comentario, ¿no? Para generar quizá discusión, debate con los hermanos y hermanos. Es cierto que la Constitución reconoce ampliamente la jurisdicción indígena, ¿no? La nueva Constitución desde el 2009, antes no estaba reconocida, ¿no? Solamente muy, muy de pasada, algunos artículos de la antigua Constitución, por ejemplo, en el 2004, el artículo 171, de alguna manera se conocía, ¿no? Pero la nueva Constitución se reconoce ampliamente. Incluso es importante esta parte donde dice que tiene la misma jerarquía, ¿no? A todas las jurisdicciones, pero en realidad esto no se está cumpliendo, ¿no? Es una cuestión casi declarativa, muy general, que en los hechos no se concreta, no se efectiviza esa igualdad de condiciones, digamos, de ambas jurisdicciones o de todas las jurisdicciones. La jurisdicción indígena sigue siendo subordinada, ¿no?, a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción agroambiental. Claramente la ley de deslinde le define cuál es su ámbito, qué es lo que le dice qué es lo que no debe hacer, ¿no?
Entonces, y eso no debía definirse en una ley, sino más bien para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional debe definir cuál es su ámbito de cada jurisdicción. Entonces, se sigue viendo a la jurisdicción indígena como inferior, como no válida, como tradicional, como aquellos conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Y no se está considerando con su verdadera dimensión como una justicia, ¿no? Como un sistema jurídico. Entonces, todavía hay esa visión muy paternalista que se delega a cuestiones más de temas más de chicos, ¿no? Resolver cuestiones de venta de gallinas, dirían algunas personas, ¿no? Incluso en algunos conflictos hay varios conflictos de competencias, ¿no? Entre la jurisdicción indígena ordinaria y agroambiental. Y generalmente estos conflictos de competencias las sentencias salen a favor de la jurisdicción ordinaria, agroambiental. Generalmente les dicen que están vulnerando derechos humanos. Por ejemplo, conozco yo un caso en Valle Alto. En Valle Alto, por ejemplo, la organización de regantes le ha cortado el agua a uno de sus socios. Le ha cortado el agua porque no cumplía con las cuotas y no asistía a las reuniones. Porque esa es una forma de control interno al interior de la comunidad. Las sanciones, el corte de agua generan cohesión y cumplimiento, ¿no? de las obligaciones. Sin embargo, esta señora ha recurrido a la justicia ordinaria. Ha recurrido indicando que le están vulnerando su derecho humano. Entonces, la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional, ha dicho de que tienen que restituirle el agua potable. No pueden cortarle porque están atentando contra el derecho a la vida, ¿no? Entonces, ha salido una sentencia para que les destituyan. Entonces, hace una resolución contraria a la organización de gigantes. Entonces, esto rompe la cohesión interna, ¿no? Entonces, muchos van a decir, no vas a ir a reunión, no vas a cumplir cuotas porque es un derecho humano. Entonces, hay todavía un desequilibrio entre esto, ¿no? Entonces, hay una contradicción entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, entre el derecho colectivo y el derecho individual. Muchas veces hacen prevalecer el derecho humano en desmedro del derecho colectivo. Hay varias de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en los estatutos de Zagaypampa, por ejemplo, en los estatutos de Zagaypampa han puesto que se evaluará a los docentes, a los profesores del ciclo básico, ¿no? Y esta evaluación hacen cotidianamente, ya es parte de sus normas y costumbres. Les evalúan a los docentes y al final sacan una resolución y dicen, este docente se va porque no cumple, no asiste, asiste tarde, no obedece a la organización. Entonces, sacan una resolución en Zagaypampa. Y eso han puesto a su estatuto autonómico. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Ha dicho, eso no es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, es una competencia compartida con el Estado. Entonces, le quitan esa atribución. Entonces, pareciera ser que algunos ejercicios consuetudinarios, tradicionales, que hacen los pueblos indígenas, cuando van al Tribunal Constitucional, les van quitando esas atribuciones, ¿no? Les van limitando. Entonces, hay varios de esos casos. Entonces, hay una contradicción todavía bastante fuerte, digamos, entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Y generalmente prevalece estos dos últimos, ¿no? Por ser más, porque se considera que son mucho más modernos, mucho más justos, entre paréntesis, ¿no? Y se considera que la jurisdicción indígena es algo tradicional, y que solamente es para al interior de los territorios indígenas, ¿no? Y que no tiene que ver con temas que están fuera de su territorio. Entonces, eso nomás como comentario, Marco. Muchas gracias, Freddy. Realmente sí es muy importante lo que... me gustaría responder, hacer un comentario también.
me interesaría estatuto, ¿no? Que refería el hermano Ildefonso, ¿no? Donde se ha establecido como un órgano el tema de la justicia indígena original campesina, como modelo podría servirnos para otros estatutos autonómicos también, ¿no? Respecto a su pregunta, sí, evidentemente la policía debería constituirse, como les decía en la exposición, ¿no? Debería constituirse en un auxiliar, así como lo es en la jurisdicción ordinaria, debería constituirse también un auxiliar de la jurisdicción indígena original campesina, ¿no? Y al mismo tiempo, respetar la jurisdicción indígena original campesina desde el punto de vista de que los conflictos que conozca la policía, por decirle, por riñas y peleas o por todo aquello, ellos deberían remitir a la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Entonces, es justamente estos elementos que sí se han tratado de colocar, como les decía, en el documento que hemos trabajado con el Viceministerio de Justicia Indígena, este protocolo con la policía, justamente en ese lineamiento, ¿no? Cómo el policía tendría que actuar ante estos temas, porque son las problemáticas que se han planteado, ¿no? Entonces, si bien debería, en cierta forma, siempre estar, o sea, el policía no debería actuar de manera distinta con la justicia indígena a lo que actúa con la jurisdicción ordinaria, ¿no? No debería actuar, no debería ser diferente su actuar, su accionar policial. Por lo tanto, eso es un poco lo que, la línea que se ha seguido, ¿no? Es muy difícil, como decía Freddy, muchas veces se cree que la jurisdicción ordinaria es mucho más importante. Seguimos, obviamente, con ese, nuestro pensamiento culturalmente colonizado, ¿no? Y que nos impide justamente pensar en este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente eso es importante ir trabajando. Estamos a 10 años de haber emitido la Constitución y a 9 años de la ley de deslinde, y todavía no hemos logrado, digamos, avanzar con estos temas, ¿no? Y ahora, sí, lo que dice Freddy es muy importante, ¿no? La ley de deslinde, como les decía yo también, nos ha traído a veces más huecos, más vacíos que ayudas, y por lo tanto eso ha hecho de que también esto no avance de la manera que quisiéramos que hubiera avanzado, ¿no? Y por lo tanto es importante retomar, por eso les decía, en la propuesta siempre hay que tomar en cuenta, en la propuesta que podamos hacer, el hecho de tener una propuesta de modificación. Se han intentado dos veces, compañeros, hacer una modificación en la ley de deslinde, pero desgraciadamente no se tuvo el eco en la Asamblea Legislativa Plurinacional. También dos veces se ha tratado de ir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley de deslinde, ¿no? Principalmente en el artículo 10. Pero el Tribunal Constitucional nunca ha querido ver el fondo del tema, ¿no? Obviamente por temas políticos más que jurídicos, pero que han impedido de hacer una mejora en esta norma desde las propuestas de los pueblos indígenas. Entonces, es importante ver que ahora quizás sea el momento, ¿no? De primero, bueno, tener una CONAMAC fuerte y a partir de una CONAMAC fuerte lograr una propuesta en estos temas que son de importancia para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Bien, sigue entonces corriendo la palabra, estimada Iris, para ver si hay algunas otras intervenciones o preguntas, comentarios. Listo. Hola. Marco, creo que el hermano Agustín quería realizar una pregunta. Hermano Agustín. A ver, quiero primero hacer un pequeño comentario, después una consulta. Adelante, hermano Agustín. A ver, el primero. Otra cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, es compleja la administración de la justicia en Bolivia, ¿no? Porque la justicia ordinaria está hecho en función a lo que es el sistema republicano. Ahora, en este sistema plurinacional, hace rato decían de que ya tiene 10 años ya de edad la constitución, el deslinde también casi similar. Entonces, en los hechos es otra cosa, en las comunidades. Por ejemplo, los jueces del
jurisdicción ordinaria agroambiental se creen pues superiores, o sea que a la justicia indígena originaria lo dejan en el segundo plano. Hay una discriminación pues, y también por parte de los abogados, porque ellos tal vez por lo que tienen su sistema de formación occidental o republicano será, hay una discriminación pues, o sea que se pone al segundo lugar. Ellos piensan que solamente es una creencia o una costumbre la justicia indígena originaria, pero la Constitución dice lo distinto, ¿no es cierto? La Constitución nos dice de que todas las decisiones de las autoridades originarias es de cumplimiento obligatorio para las autoridades y para los ciudadanos. Pero esa figura no existe en las áreas rurales, ¿no? Y muchas cosas hacemos por jurisprudencia nomás, pues lo que antes se hacía, eso se respeta y los mismos demandantes o demandados respetan, ¿no? En ese tema estamos llevando adelante la JIOC, ¿no? La Justicia Indígena Originaria. Pero además, hermanos, lo que hay que entender es un poco complejo la justicia en Bolivia. Entonces, lo que habría que hacer es un poco seguir a la concientización. Entonces, ¿quiénes tendrían que hacer este trabajo? Tendría que ser el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria, la unidad que existe en el Tribunal Constitucional Plurinacional, o otras autoridades, porque uno es, yo estaba viendo en conflicto de competencias en mi marca, en mis comunidades, que lo que dice el juez agroambiental tiene que respetarse, lo que decide la jurisdicción ordinaria se respete, hasta el policía es pues a veces juez, ¿no? Porque a veces sabemos que la autoridad originaria, según en su jurisdicción, es la máxima instancia, pues, en temas agrarios, familiares, en temas de traspaso de ganados, en esos temas, ¿no? Entonces, pero no ocurre así, hasta el policía, pues, actúa de juez en esos casos. Entonces, hay que hacer esta situación. El hermano Loaiza, por ejemplo, decía que está haciendo algunos trabajos para el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria, he escuchado. Entonces, esas cosas se debe plantear, ¿no? Ahora, mi pregunta es lo siguiente, hermano, a ver, al hermano que está exponiendo, quisiera que me saque de dudas y también que me aclare. A ver, nosotros queremos hacer una demanda internacional, ya, entonces, que a través de la JIOC, a través de la Justicia Indígena Originaria, pero las normas en Bolivia, creo que para poner una denuncia, para empezar una demanda, creo que sí o sí tenemos que ir a, no sé, una denuncia a la fiscalía, una denuncia a la jurisdicción ordinaria. Porque con este gobierno no vamos a poder hacer nada, porque está al mando de ellos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que queremos hacer va a ser imposible. Entonces, ¿cuál sería la vía para llegar a esas instancias? Sabemos que la jurisdicción indígena originaria se administra a través de las autoridades indígenas originarias, ¿no ve? No solamente en la área rural, también, sino en las en la parte urbana, ¿no? Lo que son multicultural, por ejemplo, los distritos del Alto, del mismo La Paz, ¿no? Como es Jampaturi, más abajo los algunos distritos que son indígenas originarios, ellos también pueden ejercer, ¿no es cierto? La justicia indígena originaria, pero lo que se entiende, lo que da a entender el deslinde jurisdiccional, por ejemplo, es como dijera, ¿no? La JIOC solamente es para área rural, los a ellos y los suyos. Entonces, pero si lo entendemos, la Constitución no es así, sino es para aquellos que comparten su cultura, idioma, ¿no es cierto? Todos ellos pueden ejercer la jurisdicción indígena originaria. Entonces, viendo esas situaciones, por ejemplo, el año pasado hemos tenido una matanza en Sencata y nosotros queremos hacer una demanda, un proceso a través de la JIOC. ¿Eso cómo se podría hacer? ¿No? ¿Cuáles son las instancias superiores? ¿A través de dónde? Supongo que primero debe ser a nivel nacional, posteriormente tal vez, no sé cuáles serán las instancias, pero quisiéramos hacer para un poco
poner el valor de la GIOC, ¿no? El valor que tiene la GIOC, sino de lo contrario vamos a seguir lo mismo, no vamos a tener 20 años de ejercicio de esas normas como la Constitución y el deslinde, vamos a estar en lo mismo, ¿no? Porque hay una situación política, pues las decisiones siempre van a ser porque sabemos que la justicia ordinaria en un momento fue para ellos, ¿no? Y la justicia indígena originaria fue pues en el segundo plano. Entonces, gracias a la nueva Constitución, por lo menos podemos ejercer, pero no como está escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades no lo permiten o no lo hacen, ¿no? Los jueces agroambientales, los jueces ordinarios, la misma policía tiene esas instrucciones. Entonces, un poco difícil, pero yo creo que son uno de los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarias. Es una justicia milenaria, ancestral, que la justicia introducida como es la justicia ordinaria, ¿no? Es occidental, es romana o positivismo. Entonces se ha hecho pues la justicia ordinaria o ese tema, lo que decimos siempre, el sistema positivo de la justicia, ¿no? Que solo es para los que tienen plata, ¿no? Pero el tema de la justicia indígena originaria es pues para la gente pobre, viendo la vida, el equilibrio, la dinamización entre la sociedad y la naturaleza y otros seres que habitan en una determinada ecología, ¿no es cierto? Entonces, viendo todos esos temas, yo creo que habría que ir viendo más allá el tema de la jurisdicción indígena originaria. No sé dónde, tal vez hay que hacer para que se respete o legalmente se cumpla como está en la Constitución, hacer otra nueva ley, ¿no? Porque de lo contrario, con el deslinde jurisdiccional no vamos a hacer nada, ¿no? Nada más. Gracias, hermano. Que sea un hallaya para todos. Gracias, hermano. Bueno, sí, muy interesante la intervención, ¿no? Evidentemente la jurisdicción ordinaria está creada bajo el modelo republicano, eso no es evidente. Lo otro que señala que obviamente sí hay una discriminación por parte de la jurisdicción ordinaria, no tanto la jurisdicción, sino de los miembros que son parte de esta jurisdicción, ¿no? Evidentemente los abogados principalmente tenemos este gran problema porque creemos que lo que hemos estudiado en la universidad es la verdad absoluta, ¿no? Y es ahí donde la falla de las universidades también, ¿no? Con lo que dice el hermano Agustín, ¿no? Donde las universidades fallan mucho en la formación justamente del tema de la pluralismo jurídico, ¿no? Es donde nosotros debemos, como quizá como entidades matrices, como la CONAMAC, como la CIDOB, como muchas otras entidades de este tipo, ¿no? Deberían, sí, también poner su voz en cuanto a la formación de las universidades respecto a temas indígenas, ¿no? Muy pocas universidades o muy de pasada están tomando este tema, ¿no? Lo toman muy de pasada, pero no profundizan en el hecho de la existencia del pluralismo jurídico y la existencia de la justicia indígena originario campesina, ¿no? Entonces, algo que es importante tomar en cuenta, evidentemente hay que trabajar esto a través de por ahí el Viceministerio de Justicia Indígena, ¿no? Que pues, siempre se puede recurrir por esos lados, ¿no? Ir a las demandas internacionales. Bueno, a las demandas internacionales, las únicas condiciones que nos ponen, entre muchas, es agotar toda la instancia interna de un Estado, ¿no? Es decir, todas las instancias internas de un Estado deben ser agotadas. Ahora, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, está muy bien definido el tema de las instancias en la justicia ordinaria, ¿no? Uno sabe que va a iniciar una demanda o una querella, ¿no? La querella te la vas a llevar a instancias a un juez, el juez va a emitir una sentencia, la sentencia puede ser apelada, la apelación puede ir a una instancia superior, que es, por decirle, si es ordinario, al Tribunal Supremo de Justicia, si es constitucional, al Tribunal Constitucional, si es agraria, igual al Tribunal Agrario,
y ahí finalizaría la etapa interna. Eso es muy claro en cuanto a la justicia ordinaria, ¿no? Pero la pregunta realmente nos pone en un problema cuando hablamos de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? ¿Cuál sería la instancia? ¿Cómo podríamos decir que ha finalizado la instancia? Pues obviamente no se nos complica, pero al mismo tiempo también se nos facilita, porque no hay esa estructura pues en la justicia indígena originaria campesina. Una decisión tomada por la justicia indígena originaria campesina, lo único que tendría que ver es por encima es la justicia o la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Y esa sería la última instancia de una determinación de la justicia indígena originaria campesina. Por lo tanto, ahí tendríamos que ver si realmente esa fue es el último paso antes de ir a una instancia internacional. Ahora, dependerá también, hermano Agustín, mucho de qué instancia se quiere asumir, ¿no? ¿Qué instancia se quiere tomar? Porque, por ejemplo, si hacía referencia al tema de la matanza de Sencata, evidentemente esto ha sido ya observado por varias instancias internacionales, ¿no? Y pero esto es un tema, de acuerdo a la ley de deslinde, es un tema de homicidio o asesinato, dependiendo de cómo se va a calificar, y está fuera de lo que dice la ley de deslinde, está fuera de la justicia indígena y campesina. Fuera del conocimiento supuestamente de la justicia indígena, ¿no? Entonces, se nos plantean varias dificultades, pero no es algo que no podamos pensarlo en el sentido de intentar hacerlo, ¿no? Intentar hacer a través de una decisión de la justicia indígena originaria campesina, finalizar esta etapa y llevar el caso ante una instancia internacional, ¿no? Si bien esto ya va a ser este conocimiento de instancias nacionales a través de procesos ordinarios, ¿no? Podríamos ver de intentar hacerlo. Y las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O otras instancias de Naciones Unidas, nos piden finalizar etapas internas, pero hay otros mecanismos a los cuales se puede recurrir, no necesariamente a una demanda, sino también a otro tipo de mecanismos, de peticiones, de medidas cautelares, de medidas provisionales ante estas instancias, ¿no? Entonces, es importante ver el caso y ver lo que tenemos para poder ir a plantear esto, ¿no? Pero sería una cuestión interesante de estudiar y de llevar a la decisión de estas instancias, ¿no? No quiere decir que esto esté limitado. Tiene su dificultad, sí, como les digo, pero no es algo que no es algo que no se pueda intentar, hermano Agustín, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque pues es mejor siempre intentarlo ante estas instancias que a veces toman estas determinaciones de asumir competencia por algunos casos que son de gravedad, como estos, ¿no? Y hacen una nueva jurisprudencia, pues, ¿no? Y eso es importante porque amplía la posibilidad de llevar a instancias internacionales problemáticas graves como la que refiere don Agustín. Eso sería, que estimada Iris. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias, Marco. ¿Y algún hermano más que quisiera participar? Bueno, creo que ya hemos resuelto las preguntas que tenían los hermanos. Y pues nada, ¿no? Marco, agradecerte muchísimo por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias igual a los hermanos. Ha habido algunos que han tenido mismos problemas de conexión, pero les reitero, no se preocupen, la clase de hoy día va a quedar grabada. Y también recalco la predisposición de Marco de seguir dando orientaciones. Y como saben, nosotros también como CIPCA hemos hecho este programa y hacemos este tipo de eventos justamente para darles herramientas con las que puedan no solo ejercer el liderazgo en sus comunidades, sino hacer respetar los derechos y las normativas que van en beneficio de los pueblos indígenas para esta reconstitución que se requiere en nuestros territorios. Y
Muchas gracias a Marco. Muchas gracias a Freddy también, que está acá presente. No sé si él tiene algunas palabras. Sí, hola Iris. No, solamente reiterar mis agradecimientos a Marco Loaiza de Fundación Construir. Ha sido excelente su intervención. Nos da muchos elementos para seguir discutiendo, analizando el tema de la jurisdicción indígena. Hay que trabajar con mayor fuerza desde los territorios indígenas, ¿no? Ejercer este derecho, principalmente. Incluso si hay limitaciones, hay que ejercer derecho, ¿no? La jurisdicción indígena, aunque se lo hace en varios territorios indígenas. Solo así vamos a fortalecerla. Y también es importante, como decía Marco algún rato, que la CONAMAC sea fortalecida, sea fuerte, para que haga cumplir este derecho que es fundamental para los pueblos indígenas y también los otros derechos, ¿no?, que están establecidos en la cuestión política del Estado. También agradecer a las hermanas, hermanos que han participado, al Tata Delfonso, al Tata Agustín Cahuana, que están presentes, y también a las otras autoridades, exautoridades que han participado. Entonces, tenemos también un curso pendiente, vamos a seguir conversando sobre estos temas y otros, ¿no?, en los siguientes días. Gracias, hermanos, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Iris. Gracias, Freddy. Hermanas, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Para mí es realmente placentero poder conversar sobre estos temas, aprender de ustedes, aprender de lo que hacen día a día también, que están en este tema. Y pues siempre predispuesto, ya la presentación les he dejado mi teléfono para que cualquier cosa que ustedes requieran sobre estos temas, consultas, sin ningún problema, hermanos, siempre predispuestos a poder colaborarles y poder prestar el asesoramiento con lo poco que uno puede saber, ¿no? Entonces, muchas gracias, Iris, muchas gracias, Freddy, a Zipka le agradezco la invitación, a ti, hermano, y a ustedes el haberme escuchado. Muchas gracias, hermanos.